soy Almudena Benza, soy diseñadora de moda. Mi primer contacto con el mundo de la moda fue a partir de las prácticas de la carrera, en las que estuve en un taller de Barcelona de corsetería llamado Vivian Blue, y entonces me dio conocimiento más general de a lo que yo me quería dedicar, que era la confección. Poco después, al mismo tiempo de estar realizando mi trabajo de final de carrera, yo me abrí un taller con mi madre. En este taller lo que yo realizo básicamente es confección a medida de todo tipo de prendas, tanto de celebración como de diario. También me dedico a coser todo tipo de prendas para festivales, carnavales. Todos estos conocimientos trabajando en el mundo del carnaval, del espectáculo, he querido transformarlo en una colección muy colorida, la cual se inspira en la música trap. Yo la música la asocio a otro tipo de vestimenta, un poco más sofisticada, sin renunciar a la funcionalidad, a tejidos que sean cómodos y sobre todo sin renunciar, como ya he dicho antes, a esa faceta de colorido que me ha aportado el mundo del espectáculo. Mercedes Cánovas, empecé por mi padre, me fundó una empresa de vestidos de novia en Zarandona. De hecho, el primer escaparate de vestidos de novia que pusimos lo hicimos nosotros hace ya más de 30 años. Comencé estudiando diseño y moda porque me llamaba mucho la atención, la verdad, y como tenía una gran oportunidad, pues lo realicé. El nombre de la colección es Ilusión, porque en realidad es cada chica tiene su día y su ilusión. Y hay una amplia variedad, porque evidentemente se plasma el estilo de cada novia en el vestido también. Un complemento a su personalidad, o sea, tiene que ir con ella. Entonces hay de toda variedad de vestidos, tanto livianos como más trabajados, y son vestidos que muy cómodos de llevar, y adaptados a cada persona, porque se hacen únicos y exclusivos para ellas. Never knew a moment could feel so right, could slow down time like this.
Everything I needed is in your eyes and in your mind. Maybe it's crazy to fall so soon. Give it all to you. They say, please promise me you'll stay, 'cause I'm not going anywhere. Hold me under the stars, 'cause what's mine could be yours if you want it. Baby, show me all that you are, 'cause tonight Soy Carmina del Rey y mis inicios en la carrera profesional fueron en la ingeniería. Yo me estudié ingeniería informática, pero después de estar varios años dedicándome a la base de datos, a programar, me di cuenta de que mi creatividad no podía expresarla. Así que decidí dejarlo todo y estudiar diseño de moda. Y ahora me encuentro aquí presentando esta colección. Carmina del Rey es una marca que apuesta por descubrir el ser que hay en ti. Es una marca muy emocional y que lo que pretende es que cada persona saque su verdadera esencia, que deje atrás el miedo, deje atrás la zona de confort y demuestre quién es al resto del mundo. La inspiración para esta colección llega de manos de una bolera. Un día, estando en la bolera con mis amigos, íbamos a jugar una partida y vi la explosión de color que tienen las bolas. Y dije, bueno, pues yo de aquí puedo sacar una colección. Así que pues cogí una cámara de fotos, un amigo fotógrafo e hicimos las fotografías. A partir de ahí pues ha salido esta colección que vais a ver. Se llama La Tribu, descubre el ser que hay en ti. Porque para mí lo más importante no es el tejido ni el color de las prendas. Para mí lo más importante es la esencia de las personas que se ponen esas prendas. Pushing, our lips are nearing and our
Yo soy Cristina Blaya, tengo 20 años. Pues yo descubro mi interés hacia la moda pues desde que era pequeña, porque pues mi madre me sacaba sus pañuelos y la bisutería que tenía antigua y yo con eso pues hacía, pues yo qué sé, lo combinaba, pues como lo puede combinar una cría pequeña, pero con cierta sensibilidad. En todo ese proceso yo estaba estudiando y hasta que llegó bachiller, que ahí fue cuando yo realmente me vi rodeada de gente que sabía perfectamente lo que quería estudiar y yo ni me planteaba llevar esto a algo profesional. Esta colección está inspirada en los paisajes y las luces que nos brinda la naturaleza en los diferentes momentos del día. De hecho, la colección está compuesta por tres familias que hace referencia a la mañana, a la tarde y a la noche. La inspiración de la colección está reflejada en los géneros que he escogido, porque son tejidos satinados, son tejidos con bordados y todo lleva o lentejuela o lleva brillo. Un detalle que me ha gustado mucho de la colección ha sido transformar telas que venían bordadas para crear formas orgánicas y me ha gustado mucho pues, posicionarlas en diferentes prendas, pues un poco para que nos recuerde a la naturaleza y que no se puedan definir como una forma concreta. Soy Isabel Cruz y tengo una firma de moda bajo mi mismo nombre. Esta colección Primavera-Verano 2020 es la tercera colección que realizo y la he denominado La Marea. La Marea nace una tarde de enero viendo atardecer en una playa del Mar Menor a la que suelo acudir cuando pues, necesito reflexionar o inspirarme. La verdad que esta colección ha supuesto un conocimiento más profundo sobre mí como diseñadora, con lo que realmente siento y quiero. He escogido tejidos como el crepé satén y la seda, porque son tejidos que son muy fluidos, le aportan movimiento a la prenda
y en cuanto a los colores, pues he escogido colores vivos y estampados que impacten para evocar un poco la esencia del sur. Soy Nerea Jiménez y soy la diseñadora de Metáfora. Aparte de Metáfora, tengo otra línea, que es Madame Bessier, que es con lo que me inicié en el diseño de moda, con confección a medida. Y nada, la verdad es que lo tuve muy claro siempre. O sea, no ha sido una cosa... Siempre sabía que quería estudiar o confección o diseño de moda. Decidí lanzar una segunda línea, que es Metáfora, con dos mentes inquietas más, que son el que me hace todo el tema de la web, todos los gráficos, y bueno, pues un socio que me aportó para poder hacer la primera colección de Metáfora. Y con eso, la verdad es que estoy súper contenta con Metáfora, porque refleja más el carácter de Nerea Jiménez que en las otras confecciones a medida. La última colección de Metáfora es Millo 2.0, que está inspirada en la ciudad y destinada para las noches primaverales y festivales de verano. Va destinada para los jóvenes cosmopolitas y esos jóvenes adultos que aún siguen yendo a esos festivales. Tiene un carácter muy urbano y se refleja en los estampados, que son de pequeñas personas, de bicicletas, se utiliza mucho el vaquero y una de las prendas estrellas es la camisa, que se ha usado para diferentes usos, no solo para el común, sino también lo hemos usado de falda, de turbante, y se le han quitado algunos elementos y se han dejado vacíos en esta prenda. Quiero tu mundo, tu, 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 tu
Soy Ángela, fundadora de Le Con L, y comencé en esto como una reinvención en un momento concreto de mi vida en el que me refugié mucho en un hobby que tenía. Mis hijas mellizas eran pequeñitas y empecé a hacerles ropa por hobby, por afición. Es como una vuelta a lo artesanal, a lo hecho a mano, a lo hecho de manera tranquila, sin prisas. Entonces me gusta mucho dirigirme a un público que busca una prenda especial, diferente. Hago siempre colecciones pequeñas en talleres locales y las prendas de punto, por supuesto, las hago yo todas a mano. El origen de esta colección me ha inspirado en mi querido Mar Menor, porque yo viví allí los primeros 9 años de mi vida y luego he vuelto cada verano. Y todos los colores de la colección me inspiran colores que me recuerdan a él. Entonces está, por ejemplo, la colección Blanco Sal, que es un blanco como roto, que es un blanco de la sal del Mar Menor, que la coge, si no es la sal que tenemos en el bote de casa, sino que es la sal amarilla, así, que aún no está refinada. La teja Caldero, se llama Caldero porque, vamos, es que lo veo y me recuerda a un caldero de verano y nada, me encanta. Luego el Atardecer, porque me imagino una puesta de sol desde el molino de San Pedro. La Jazmín, porque me recuerda a un jazminero que plantó mi abuelo cuando yo era pequeña y entonces también me acuerdo todas las noches oliendo ese olor a jazmín. Y la Blanco y Negro, pues por ejemplo en las noches de luna llena, que te sientas y ves las lucecitas de la manga a lo lejos y el sol con la luna ahí en grande, el reflejo en el mar. Todo son colores que me recuerdan a mi infancia y que han sido como la inspiración y un rayo de luz para crearla. Soy Rocío Garpena, tengo 20 años, estoy estudiando actualmente la carrera de diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño de aquí, la región de Murcia,
Y bueno, esto de la moda viene desde bien pequeña. Yo me acuerdo que ya en el colegio siempre todas mis libretas estaban llenas de bocetos, mis compañeras me decían, ¡ay, qué chulo el diseño! Yo quiero que me dibujes esto, yo quiero que me dibujes lo otro. Y cuando me preguntaban realmente, ¿qué quieres ser de mayor? La típica pregunta que te hacen, yo ya decía, quiero ser diseñadora de moda. La gente incluso se lo tomaba un poco a cachondeo, como el que dice, bueno, quiero ser futbolista, quiero ser... lo ven como algo imposible, como incluso como un hobby. Pues la nueva colección está inspirada en Andalucía y en todas sus provincias, por ello cada una de las provincias da nombre a cada uno de los diseños que hay en la colección, que están enfocados a ropa para evento, a ropa de invitada. Cada uno de ellos se ve reflejado lo que es el folclore andaluz. O sea, son diseños que están compuestos por volantes, por lunares, borlas. El diseño que destaca en mi colección es el modelo Sevilla, es una pieza única que da luz y que tiene esas pinceladas más características del folclore andaluz, ya sean los volantes, el color negro, puro, castizo, y es el que más se me representa, por así decirlo. Soy María José Torres, mi firma es Regalici. La empecé en 2018 mientras estudiaba diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño de la región de Murcia. El origen de esta colección empieza por mi fijación al entorno industrial. Me llamaba mucho la atención los uniformes, porque eran de ese material, su textura, sus colores, el valor del uniforme, la relación entre prenda e individuo. Empecé a esta colección investigando sobre los uniformes y el uso que se hace de estos, además del simbolismo que traen consigo, y descubrí un mundo muy interesante en el que empezar a conceptualizar mi colección.
Soy Nerea Béjar, estudié diseño de moda en la Escuela de Arte y Diseño de Alcoy. Y bueno, esto me viene desde que era pequeña, siempre me ha encantado la moda. Al finalizar mi estudio me especialicé más en lo que es la invitada y la novia, haciendo las prácticas con Cayetana Ferré. Y empezaron a salirme encargos a medida, vamos, como casi sin querer. Monté un pequeño taller en casa de confección a medida. Decidí crecer un poco más, también por lo que me estaba pidiendo un poco la clienta, porque demandaban un producto ya con talla para poder probarse. Decidí formarme en marketing digital, redes sociales y comunicación en moda. Y bueno, básicamente a través de eso, y de toda esa formación, lancé mi primera colección con venta online, y ahí fue cuando, en marzo del año pasado, cuando creé la marca. La inspiración de la colección básicamente está inspirada en el poder que llevamos todas las personas en nuestro interior, y a través de tejidos con colores fuertes, formas también fuertes y muy acentuadas, pues ha salido toda esta colección, también haciendo un recorrido por todas las épocas de la moda y bueno, creando una nueva versión ecléctica y diferente en cada uno de los diseños de la colección. Pero básicamente lo que quiero potenciar es el poder que llevamos todas las personas en nuestro interior y sacar a la luz nuestra máxima esencia. Somos SG Wear, nos componemos de Sandra y Melanie, que somos dos estudiantes de diseño de moda y Sandra de comunicación. O sea, fue como un nacimiento de repente. SG Wear, ¿qué es SG Wear? Pues SG Wear es Sandra y Melanie. O sea, al final, la unión de la creatividad, la innovación, el arte, el diseño y sobre todo las ganas, el aprendizaje continuo. Creemos que lo que le rodea al diseño todavía es más importante, la imagen que damos de ella, lo que queremos transmitir, el mensaje que lleva detrás. Nuestra colección Código de Acceso está dotada de muchos mensajes y códigos, y lo que queremos expresar con ella es mucho carácter, riesgo, personalidad. Entonces, nuestra colección son diseños exclusivos que puede llevar a alguien en un evento, en una gala,
pero no están hechos para que lo lleve la gente día a día o crearlos en producción. No, son diseños exclusivos. Que al final lo que queremos es eso, transmitir lo que pensamos, nuestra manera de ver las cosas, que creo que tiene mucho que sacar todavía. La idea, en realidad, esto arranca, es muy anterior a la llegada de la Junta. Esto arranca hace 3 años, cuando la parroquia de Santa Eulalia decide montar un mercadillo solidario y una pasarela que lo acompañe. Eso se ha realizado durante 3 años con mucho éxito, y este año consistía en darle una vuelta, ¿no? Las circunstancias permitían que, en vez de la pasarela física, se hiciera esta grabación dentro de la organización, y la Junta lo apoya, y entre ambas entidades pues deciden gestionarlo. La Junta, como otras muchas, intenta tener un cariz también cultural, y es recoger esos proyectos y poner en valor el talento que tenemos en el distrito. El Santa Eulalia Fashion es el resultado de suma de mucha gente, de mucho esfuerzo, de talento, de una sinergia muy positiva, de juntar gente que no se conocía y que han trabajado desinteresadamente, y un poco de poner encima de la mesa que los murcianos tenemos talento, y que en las circunstancias más complicadas pues nos crecemos, ¿no? Me dicen que cuando te dan limones hay que hacer limonada, pues a un murciano no le puedes hablar de otra cosa que no sea hacer limonada. Y en este caso, de algo que era grande, que llevaba 3 años funcionando muy bien, pues intentamos continuarlo y, en la medida de lo posible, mejorarlo. Y esa era la idea, utilizar el talento que hay en Murcia, joven, que es mucho, y juntar sinergias, generar un clima de trabajo en el que el talento fuese lo más importante. Desde luego, la Junta siempre va a estar abierta a proyectos interesantes, sean vinculados con la moda, con el arte, y solidarios.